Bueno, pues muchas gracias a todas las personas. Primero al equipo de Creative Mornings por la oportunidad que me han dado de venir a compartir esta mañana con todos ustedes. A todo el equipo de Soulside, porque son unos estupendos anfitriones que te acogen y te inspiran, de verdad, y te dan oportunidades para compartir con muchas personas toda una riqueza que ya he ido viendo cómo ha ido aflorando con la pregunta detonante con la que suelen abrir este tipo de eventos a la hora de inscribirnos y venir al espacio, ¿no? Que ya os ha situado en la órbita de pensar un poco en todas esas rupturas y todos esos vínculos que de una manera u otra, por una razón u otra, pues no han tenido la continuidad o el fruto que todas esperabais o todos esperabais, ¿no? Bueno, yo, como me han presentado como un experto, creo que en este tema de los conflictos todas somos muy expertas. Desde que nacemos estamos acostumbradas a trabajar muy duro por superar todas las diferencias, dificultades, desavenencias, desencuentros, obstáculos que las demás personas nos ponen para poder ser nosotras mismas. Y hablo en femenino en el sentido de que todos somos personas, no por ninguna otra razón. Yo entiendo que hombres y mujeres somos personas y como personas así hay. Lo digo para que quede claro y nadie se sienta incómodo por la expresión. Y si es así, bueno, lo siento. es mi opción. Digo que todos somos expertas en conflictos porque tenemos un bagaje de experiencias muy numeroso. Quizás la dificultad con la que yo me estoy encontrando con las personas que acuden a mí en busca de ayuda y de apoyo es que no reflexionan lo suficiente sobre las experiencias que tienen. Entonces no sacan las lecciones ni las buenas prácticas de lo que han logrado y de lo que no han logrado, de cuáles son sus fortalezas y sus limitaciones. Y quizás sea esa la principal dificultad, que miramos más hacia afuera que hacia adentro. Y las lecciones y las recetas las tenemos en nuestras propias experiencias y en la valoración que hacemos de ellas, ¿no? Y no en lo que alguien nos pueda decir, tenga la categoría o la etiqueta o el título profesional que tenga. Que obviamente nada sobra y cualquier contribución y reflexión de otros profesionales seguro que nos añaden valor, pero ese valor de nada serviría si no parte de la base y del sustento de quiénes somos, qué experiencia tenemos nosotros y a dónde hemos llegado, ¿no? Porque quizás tenemos soluciones diferentes y reflexiones distintas a las que en otros contextos, en otras circunstancias, y en otros lugares y con otras personas han tenido esas otras. Como decía, yo uso el conflicto como un recurso. Para mí, yo aplaudo y me alegro cada vez que alguien viene con una dificultad porque hay una gran oportunidad de aprendizaje cuando uno se encuentra que tiene una limitación a la hora de afrontar la relación con una persona por un motivo u otro, o un grupo con otro grupo, o una comunidad con otra comunidad. Como recurso tenemos que darle valor y tenemos que conocerlo bien, porque si no, no podremos sacarle todo el jugo a ese recurso. Hay un problema cultural, ¿no? Nuestro paradigma occidental entiende el conflicto como una disfunción, como un problema, como algo que hay que evitar, no algo que hay que alegrarse, aplaudir, celebrar, porque primero habla de nosotras, en el sentido de que son nuestras limitaciones, nuestras dificultades de comunicarnos y de relacionarnos con otras personas las que nos ponen dificultades, porque si fuéramos capaces de manejar a los que están airados, enojados, que son agresivos, pues quizás no tendríamos un problema de relación con ellos y quizás pudiéramos ser un puente para ayudarles en ese proceso de cambio. Porque yo parto de la premisa de que las personas nos construimos en relación con las personas, no somos seres asociales, individuales, no, tenemos una individualidad en cuanto a singularidad, porque no hay un ser humano igual, esa es la riqueza de nuestra diversidad humana, pero dentro de ese contexto solo nos hacemos humanos con otros humanos. Si no tuviéramos a otras personas con nosotras, no podríamos ser humanos, ¿no? Entonces, yo trabajo y hago un gran esfuerzo
cotidianidad por darle normalidad al conflicto, por hacerles ver que es algo, un fenómeno natural, que es un producto de las relaciones, que no es que yo sea malo, que yo no sepa, que no esté maduro, que tenga dificultades de desarrollo. No, no. Los conflictos son normales, son naturales y son producto de relaciones, porque todos somos distintas, todos hemos nacido en diferentes circunstancias, con diferentes familias, hemos tenido formaciones y experiencias de vida muy distintas, nos hemos formado, leído y conocido cosas muy diferentes, por tanto, la probabilidad de que haya dos gotas iguales, pues no va a ser viable, ¿no? Yo digo que es inevitable porque no es que ya nosotras no queramos tener un conflicto con las demás personas, no, es que las demás personas a veces nos acercan los problemas y nos acercan los conflictos. Unas veces de forma directa y nos confrontan a nosotras mismas y otras veces de manera indirecta porque nos vemos involucrados por pertenecer a un colectivo, a una entidad, a una institución, a una sociedad que ve atacada o ve cuestionada los valores, las creencias, el sentido y los propósitos que ellas mismas tienen. Entonces, pues bueno, es inevitable. Y como bien diré al final, y no me cansaré de repetir quizás en exceso a lo largo de la charla, es que la cuestión no es qué problemas tenemos ni con qué problemas nos vamos a encontrar, porque no depende de nosotros. En psicología hablan de locus de control, ¿no? El locus de control externo es ese que ponemos el acento, el foco, fuera de nosotras mismas para ver que los responsables de lo que nos ocurre y de lo que acontece es de otras personas y de otras circunstancias, no de nosotras mismas. Pero sí tenemos la capacidad, el poder, que nadie nos puede quitar, de decidir cómo vamos a responder a los problemas que nos confrontan. Eso solamente es nuestra libertad y nuestra decisión. Entonces vamos a centrarnos en lo que depende de nosotras y vamos a, bueno, dejar ahí, observar y seguir atentamente el desarrollo de las cosas que no dependen de nosotras, para ver qué sinergias, vinculaciones podemos establecer con esos otros factores que no dependen de nosotros y quizás no están a nuestra mano, para luego poder confitar todas esas energías en una dirección o hacia el propósito que a nosotros nos gustaría, ¿no? Creo que se ha roto. Sí, ya. Sí, hola. Hola, sí. Entonces, como es natural, como es inevitable, nos encontramos ante la opción de qué vamos a hacer nosotras para que ese conflicto nos ayude a mejorar o a empeorar la relación. Hoy nos invitaron y me invitaron a que hablase de cuando se rompe, porque cuando todo va bien es fantástico, no solemos pensar en qué hacer para cuando vaya mal y ir preparando ya el terreno, pero alguna vez irá mal. ¿Sí? Sí, se oye bien. Sí, sí. Vale, gracias. Sino cuando ocurren esas circunstancias que las cosas no van bien y llegan al extremo, pues de ser violentas, porque es importante entender que el conflicto es un proceso, no es un suceso. El conflicto tiene unas causas, tiene unas raíces y va generando toda una serie de etapas hasta que, bueno, se visibiliza, porque no siempre que tenemos un conflicto o sentimos que tenemos un problema con alguien, ese problema es visible para la otra parte. Una parte muy importante de mi trabajo, la redundancia, es poner encima de la mesa los conflictos. Más que resolver conflictos, yo visibilizo los conflictos porque es la manera en que las dos partes o las multipartes que estén involucradas en él puedan gestionarlo, puedan manejarlo. Si no es visible el conflicto, no se podrá resolver. Primero porque la otra parte quizás no sabe que tiene un problema con nosotras. Entonces, lo que hay que hacerlo es de una manera constructiva. Eso no se nos educa ni se nos enseña, ni en la familia, ni en las escuelas, de una manera sistemática, formal y estructurada. Es una experiencia que vamos haciendo a lo largo de la vida en función de cómo nos viene y cómo nos va, por prueba y error, nuestra propia práctica, ¿no? Y eso es bueno, por eso decía que tenemos un caudal de conocimientos muy importante. Pero el que vaya bien o vaya mal depende más de nosotras que de ningún otro factor. Y ahora, a lo largo de la charla, vamos a ir viendo cómo.
de cuando tenemos un problema con alguien, como todos muy bien sabéis, es que esto va a desembocar en cuatro escenarios. O estamos todas de acuerdo y todo se ha resuelto y arreglado y desactivado de una manera constructiva y sirve para crecer y enriquecernos, o yo gano y la otra persona pierde, o yo pierdo y la otra persona gana porque consigue lo que quiera en detrimento quizás de lo mío o olvidándose de lo mío, o los dos perdemos porque nos enfrascamos en una lucha de poder en la que ninguna de las dos partes cede ni busca una opción creativa que tenga en cuenta las necesidades a las que responden las diferentes posiciones o intereses y necesidades que tenemos. Entonces, es interesante pensar y reflexionar sobre nuestra vida, de qué tipo de resultados estamos obteniendo del juego, porque esto está muy relacionado con los estilos que nosotros tenemos para afrontar esas dificultades y esas desavenencias, ¿no? En el sentido de que si somos competitivos, somos colaborativos, si somos evitativos, o que si buscamos ahí transar y buscar en el regateo o en la transacción un acuerdo de mínimos que nos permita a ambas partes salir adelante. Lo normal es que los conflictos sigan una etapa destructiva, no constructiva. En el sentido de que cuando, no sé, Begoña, usted y yo tenemos un problema, si reconocemos ambos el problema, podemos ponernos codo con codo, mirar el problema y decir, ah, tenemos un problema que nos afecta a ambos. Y de alguna manera yo tengo este interés y tú tienes este otro. Pues podríamos quizás buscar un acuerdo, hablemos sobre ese problema. Y podríamos encontrar una solución. Esa es la fase de arreglar y solucionar, ¿no? Se comparte el problema. Pero ¿qué ocurre cuando hay una discrepancia sobre qué entendemos sobre el problema? Que empezamos a olvidarnos de las personas y empezamos a olvidarnos del problema y nos centramos en las personas. Lo que tan de moda desde los años 80 en la Universidad de Harvard, el proyecto de negociación que impulsó Roger Fisher y William Ury, sacó sobre separar a la persona del problema. Si involucramos a las personas en el problema, la probabilidad de encontrar una solución a nuestras dificultades y a nuestra falta o problema de relación será inviable, ¿no? El problema es que cuando la otra parte es el problema, empezamos a añadir muchos más elementos que hacen mucho más difícil resolver el problema. El 80% de mi trabajo, cuando me aceptan como mediador entre las partes en un conflicto, sean del tipo que sean, bien en una pareja que quiere decidir poner fin a su matrimonio, por ejemplo, o una comunidad indígena que tiene un problema con un límite de tierras con otra comunidad indígena, en el momento en el que añaden, consideran que la otra parte es el problema, añaden todos los resentimientos, todas las dificultades, todas las experiencias negativas que a lo largo de toda su existencia, aunque ya hayan sido resueltas, tuvieron con esa parte. Activamos nuestra memoria de conflicto y añadimos todas aquellas cuestiones que quedaron pendientes y todas aquellas recriminaciones que nos gustaría hacerle, que cuando estamos en una buena relación no hacemos, pero que cuando se activa nuestra hostilidad, nuestra rabia, nuestra ira, nuestro enojo, nuestra frustración, pues sin reflexionar mucho, explotamos. Y como no se nos ha educado a mirar qué hay detrás de esa expresión de hostilidad, porque hay unas necesidades que están siendo insatisfechas y solamente vemos que nos están atacando, nos están injuriando, descalificando, humillando, pues entonces hay una reacción contra reacción que nos lleva al choque. Por eso digo que el conflicto es un proceso y no un suceso, porque todas esas cuestiones son las que hacen que en un momento determinado el conflicto, que no deja de ser una diferencia de pareceres o de criterios o de objetivos contrapuestos o que se perciben como incompatibles, resulta que en un momento determinado ejercemos violencia verbal, psicológica, relacional, física o estructural, no dejando de entrar más en este espacio, por ejemplo. Es una manera también de ejercer violencia desde las estructuras y en nuestra sociedad, con las desigualdades que existen y el desempleo que genera un problema que es generado por un problema estructural, no tanto por la incapacidad o la incompetencia de las personas para encontrar un puesto adaptado a sus cualificaciones o a su talento, pues tenemos que afrontar como sociedad. Todas estas cuestiones, ya dejamos de hablar con la persona, hablamos de la persona con nuestros amigos, empezamos a polarizarnos, ya no es Begoña, ya es una croata, ya es una musulmana, yo soy un cristiano. Además, involucramos a nuestras comunidades de pares, o estás conmigo o contra mí, ya somos ahora
no un problema de Roberto y de Begoña, sino un problema de cristianos y musulmanes. Así va deteriorándose todo, que empezó con una simple discrepancia sobre qué día teníamos que haber quedado para esa reunión, por ejemplo, ¿no? Todo eso hace cambiar las metas y los propósitos del conflicto, y especialmente de nuestro comportamiento ante él, ¿no? Por tanto, los conflictos tenemos que ser muy conscientes de cómo nos afectan a nosotras mismas. Nos alteran, sacan lo peor, nos desestabilizan, se aceleran nuestro corazón, nos ponemos nerviosas, empezamos a ver a la otra persona desde la desconfianza, desde el temor, desde el miedo. Empezamos a quedar mucho menos con ella, empezamos a distanciarnos, empezamos a hablar mal, a descalificarla. La otra persona oye de nuestras descalificaciones, se incrementa la agresión mutua, el ojo por ojo, a devolverle el mismo golpe, hasta que esas cuestiones que eran personales tienen a una dimensión escultural. Ya hay los prejuicios, los estereotipos, y vamos alimentando toda una serie de consecuencias en diferentes dimensiones de nuestras vidas que pueden afectar, pues, a lo estructural, como puede ser el régimen de la apartheid o cualquier otro problema de este calibre, ¿no? Los conflictos escalan por algo muy sencillo. Hay unas necesidades que están siendo insatisfechas, pero algo muy elemental, no es desde esta pirámide de Maslow tan famosa y socializada, que, bueno, con la que yo no comparto porque me gusta más ver el tema de las necesidades desde una óptica de constelaciones, porque todas las personas construimos nuestras propias constelaciones de las necesidades que nos importan y valoramos, pero que es ser escuchado, ser tenido en cuenta, ser consultado. Esas necesidades psicológicas son muy importantes porque forman parte de nuestra identidad, de nuestro sentido de ser y de propósito en la vida. Entonces, si no se nos tiene en cuenta, si se nos ningunea, no vamos a estar receptivos para escuchar, ni participar, ni colaborar absolutamente con nadie. Y el ser escuchado, yo me he dado cuenta que es una de las necesidades más importantes que tenemos los seres humanos. Y es la más vilipendiada, la más ninguneada y la más menospreciada en entornos laborales y entornos culturales. En los que yo me muevo especialmente, ¿no? O no tenemos las habilidades para saber dar una respuesta asertiva o una capacidad de empatía, porque no hemos sido entrenados en inteligencia emocional, no sabemos ni expresar qué emociones estamos sintiendo nosotros, no sabemos ponerles nombre a lo que sentimos, ¿no? Pues bueno, todas estas dificultades que nos pueden permitir para prevenir los conflictos, que a mí no me gusta hablar de prevención de conflictos, porque si yo uso los conflictos como un recurso y los visibilizo para trabajar con ellos, porque es algo muy importante para todas las partes que se vean involucradas, aquí en prevenir hablo de la escalada a la violencia, porque una cosa es el conflicto y otra cosa es la violencia. Entonces, a mí lo que me preocupa es prevenir la violencia, no prevenir conflictos. Los conflictos tienen que exteriorizarse, si no, no vamos a poder avanzar ni desarrollarnos, ni personal, ni social, ni grupalmente, ¿no? Cuando ya hay intereses en disputa, ya hay derechos, un poder desequilibrado, o la relación está dañada por las ofensas, por las injurias o el daño que han provocado las acciones o los comportamientos de otras personas, pues ahí hay que resolver algo que ha sido dañado, hay que reparar algo, hay que restituir, hay que restablecer una normalidad que ya no está debido a esas circunstancias, ¿no? O contener cuando, claro, si ya no hay reglas, en vez de darnos con las, no sé, por ejemplo, con las almohadas, nos damos con los puños, ¿no? Pues bueno, si establecemos unas reglas de cuando discrepemos y estemos muy enojados, vamos a hacer una guerra de almohadas, pues estará será mucho más agradable, probablemente acabaremos sonriendo y veremos el conflicto de una manera distinta, ¿no? O cuando necesitamos, pues bueno, ser protegidos porque la otra parte pues está abusando de nosotros. Entonces ahí hay que también tener una estrategia de contención. Por tanto, como estamos viendo, hay varios niveles que implican varios roles, varias tareas, varias funciones que hay que desarrollar para poder afrontar el conflicto en la etapa en la que se encuentra. No es algo que uno tiene una estrategia y ya está, no. Las estrategias son cientos y miles y cada una responderá a la cultura, al contexto relacional en el que surge, en el que nace, en el que le da sentido. No hay recetas en resolución o transformación de conflictos, como a mí me gusta más llamar, porque el enfoque de resolución está más enfocado al corto plazo y a buscar un arreglo.
mientras que el enfoque de transformación de conflictos está orientado a trabajar no sobre el arreglo del problema, sino para trabajar en paralelo la relación. Y cómo buscamos en un horizonte a medio y largo plazo una relación de provecho mutuo en esa dificultad que hemos encontrado. Pues bueno, a cada una de esas dificultades o causas que generan la escalada de conflictos, pues hay un rol que hay que desarrollar para capacitar a las personas, para ejercer de mediador o para ser un testigo de que ha sido injuriado, violado, y valorar y legitimar a la persona que ha sido dañada o víctima de alguien de un trato injusto, ¿no? Pues bueno, eso podemos hacerlo de muchas maneras. Los niveles de respuesta también aquí son importantes tenerlos en consideración a la hora de resolver una relación, ¿no? El otro día tuve un caso, una familia que vino porque tenía un problema con sus hijos adolescentes, que no se ponían de acuerdo en quién le tocaba fregar la loza, en la mañana o en la noche, los fines de semana. Y los dos adolescentes estaban encerrados, un chico y una chica de 16 y de 14 años, entre ellos constantemente. Y los padres desesperados fueron a ver, arréglanos esto. Y yo dije, bueno, yo no voy a poder arreglar nada, eso tendrán que arreglarlo entre ustedes, pero ¿cuál creen que es el problema? Pues poner unas normas. Bueno, ustedes lo han intentado ya, sí, pero no se cumple. Bueno, ¿por qué creen que no se cumple? Porque las ponemos nosotros. Bueno, les han hecho partícipes, les han tenido en cuenta para que puedan ellos hacer sugerencias sobre en qué margen, no a las 3 de la tarde hay que hacer los platos, a lo mejor entre las 3 y las 5, no sé, han reflexionado, han explorado diferentes opciones. Yo seguí todo un proceso de exploración para ver cuál era el diagnóstico que podría elaborar, ¿no? Pero me di cuenta que detrás de todo eso no era el problema de poner un cuadrante de a quién le tocaba. Cuando pregunté qué comportamientos tenía el padre y la madre, resulta que quien ponía la mesa y la retiraba era la madre, quien fregaba la loza cuando se le olvidaba a los hijos era la madre, quien ponía la cuchara en la mesa a alguien que le faltaba la cuchara era la madre. Entonces, pues bueno, vi que había un problema de roles y de género, donde los estereotipos o el perfil de género implicaba un entorno familiar donde el hombre no entendía que esas labores le correspondían a él porque él era la cabeza de familia y era el que le traía el sueldo. Entonces, yo podría haberles ayudado a que debatieran y hacer un cuadrante y a ponerles de acuerdo sobre fechas, pero entendí que no había que trabajar sobre el problema que ellos me traían, sino que tenía que ayudarles a visibilizar y a hacerles ver que la causa y las raíces de ese problema estaba en su percepción sobre cuáles eran las funciones de un hombre y una mujer en el hogar, cómo era el reparto de tareas en la familia, qué papel tendrían que jugar cada uno de sus miembros, cómo había que educar y socializar a los hijos en esas tareas, y todo un proceso que implicaba entrar en las relaciones que habría entre hombres y mujeres dentro de esa familia, padre e hija, hijo y madre en esa familia, dentro de un subsistema fraternal, porque también los hermanos tenían que ponerse de acuerdo, aparte de pareja, ¿no? En función de cómo entremos, a qué nivel abordar el conflicto, así será una solución u otra. Podríamos llegar a soluciones que son satisfactorias porque recurrentemente vuelven a surgir los problemas. Esa es una llamada de atención para decir, no estamos acertando en la búsqueda de opciones que pongan fin a estos problemas. Tenemos que pensar en cuáles son las causas y las raíces que nos llevan a estos problemas, ¿no? Esto es muy complicado, pero como no tengo recetas, yo sí me permito una licencia de hacer sugerencias. Y no es un eufemismo para cambiarlo, ¿no? Sino algo que de mi propia práctica me he dado cuenta que es muy importante. Si no acordamos las reglas de juego para cómo vamos a conversar, para manejar nuestras diferencias, probablemente aquí vamos a encontrar un problema. Si no separamos a la persona del motivo que nos enfrenta, quizá vamos a encontrar un problema añadido. Si no dialogamos para conocer qué piensa y por qué piensa la otra persona las cosas como las piensa, y simplemente les decimos lo que nosotros creemos, vamos a tener un problema. Si no identificamos las necesidades y los intereses que están detrás de lo que las personas hacen, vamos a tener otro problema. Si no generamos opciones y, sobre todo, si no las separamos, el proceso de generarlas del proceso de evaluarlas, en vez de cuestionar ya, es que esa es una tontería. La solución es esta. En un entorno
que promueve la creatividad, la reflexión y la innovación, pues muy bien sabéis que esos procesos hay que separarlos, ¿no? Hay mucha, ¿cómo diría? ¿Cuál es la palabra? Una gran semejanza en enfoques y sobre todo en las lentes con las que se mira la realidad entre una persona creativa que, por ejemplo, trabaje en SolSci, como en cualquier mediador internacional, requieren de cualidades, habilidades, destrezas y talentos muy semejantes y muy parecidos, porque nosotros lo que hacemos es activar las energías y la creatividad de las personas para que sin bloqueos puedan encontrar y hacer y fluir todas esas opciones que satisfacen las necesidades a las que están respondiendo, ¿no? Y hacer propuestas, porque normalmente nos quejamos mucho, pero no proponemos nada. Censuramos y cuestionamos lo que nos dicen, pero de nosotros o de nosotras nos salen propuestas concretas para trabajar sobre ellas, ¿no? Construir un acuerdo, porque muchas veces las palabras se las lleva al aire. Compromisos se materializan y ya sabéis que el compromiso psicológico de plasmar en un papel lo que uno propone, pues lleva a que esté en mejor disposición de cumplirlo y de respetarlo si soy yo mismo quien lo pone, ¿no? Y de hacerle el seguimiento para que los compromisos que cada una lleguemos, pues se alcancen. La clave de la resolución de conflictos, ya para finalizar, se resume en estas 10 sugerencias que doy sobre cómo escuchar. Escuchar es algo muy activo y muy proactivo, no es receptivo ni pasivo, de simplemente llegar lo que me llegue. No, es una actitud más que una tecnología. Hay muchos cursos de escucha activa, pero no es una cuestión de entrenarnos en técnicas, porque aquí falta la actitud. La escuchar es una actitud, no es una cuestión de técnica. Podemos dominar las técnicas y ser muy malos oyentes. Tenemos que involucrarnos con una actitud de entender, de querer realmente comprender. Y lo primero que necesitamos es dejar de hablar, que normalmente nos cuesta mucho, porque es muy tan importante lo que tenemos que decir y tiene tanto valor para nosotras, pero tenemos que pedirle a la otra persona el tiempo suficiente para poder después expresarnos. Y sabiendo que vamos a tener el tiempo para expresarnos, pues bueno, quizás no nos cuente tanto dejar de hablar, ¿no? Que las personas se sientan a gusto, que puedan desahogarse, que nos permitan ponernos en su lugar. Pero ponernos en su lugar no es metafórico, es real, es imaginarnos cómo podríamos estar sintiéndonos si a nosotros nos dijesen algo como lo que le estamos diciendo, ¿no? El no dar consejos que no nos pidan, y pedir permiso para dar alguna sugerencia si tenemos alguna que creemos conveniente compartir. El preguntar y tener la curiosidad de indagar sobre por qué te lleva esto, qué te hace pensar esto, por qué necesitas realmente esto, por qué planteas lo otro, es vital, ¿no? Y devolverle todo eso que escuchamos, separando ideas y emociones. Te siento muy enojada cuando me dices que estás encantada conmigo. No entiendo muy bien, ¿no? El ayudarle a devolverle a la otra persona esa separación de lo que nos dice, de cómo se siente al decírnoslo, creo que puede ser vital. Resumir las cuestiones, porque hablamos de tantas cosas que a veces mezclamos demasiados temas. Pues bueno, vayamos por partes, porque esto nos ayudará a enfocarlo. Y sobre todo, no intentar tomar partido para ver quién tiene la razón y quién está equivocado. No, intentamos ponernos como objetivo comprender, no juzgar. Porque esto nos ayudará quizás a cuestionarnos nuestras propias premisas y nuestras propias suposiciones sobre las cosas de las que estemos hablando. Interesarse por las personas es lo más importante que un ser humano puede sentir. Que importas, que a alguien le importas, que te tienen en cuenta y que te piden tu opinión. Y con ello creo que podríamos ayudarnos todas y todos a que nuestras relaciones sean mucho más constructivas, satisfactorias y productivas en el futuro. Muchas gracias y que tengáis un buen día.